Con pepino y duritos a 10 pesos, los algodones y azúcar 10 pesos, continuamos. Vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida al límite de las estrellas. Vicente Calambre. Y ya saben que mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar hasta que se acabe el programa. Yo sé bien que estoy a fumar. El día que yo me muera, sé que me va a llorar. Pero van a estar muy tristes y así se van a quedar. Continuando mi vida, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley.
Pues aplauda un poquito, hombre. Muchísimas gracias. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era volar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero ni saber llegar. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sasa! Muchísimas gracias. Y esos aplausos son para mi mariachi, que hoy no vino. Lo que pasa es que está de fiesta allá en su pueblo y no pudieron acompañarme esta noche. Ellos, ahora traigo un nuevo mariachi. Traigo a mi mariachi de allá de Encarnación de Díaz, mejor conocido como la Chona Jalisco. Así que ahora traigo a mi mariachi Chona. No más que hoy no pudo venir. Y el otro día me estaba acordando yo cuando vivía en el rancho, cuando estaba yo chiquillo. Préstame poquita atención, hijo, por favor, si estoy hablando. Entonces, yo me acuerdo, allá en el rancho éramos tan pobrecitos que la única vez que comí carne fue cuando me mordí la lengua. Éramos tan pobrecitos en el rancho que pasaba el camión de la basura y mi madre le decía, déjeme cuatro bolsas. Me acuerdo que una vez estaba cantando en un palenque y un atrevido me aventó un huevo y me pegó en el pecho. Y le dije, aviéntame a su madre. Y me aventaron hasta la gallina. Por eso es. Yo me acuerdo que antes con 30 pesos, ahora la vida está muy difícil. Yo me acuerdo que antes con 30 pesos iba a la bodega Aurrera, compraba leche, pan, azúcar, arroz. Compraba una despensota con 30 pesos. Desde que pusieron esas mendigas cámaras que graban todo, ya no se puede hacer uno. Ya no puede hacer uno nada. Y ahora que subió la gasolina el otro día, se me fregó allí una cosa de la llave y le mando a hablar al fontanero y le digo, oiga, arrégleme aquí. Sí, chente, yo le arreglo. Y ya que acabó de arreglarla, le digo, ¿cuánto es? Me dice, ay, nomás deme para la gasolina, total, que le di una patada abusivo, ratero. Imagínense nomás cómo está la crisis. Un día voy con mi cuquita a traer leña, me acuerdo yo. Y ya que voy a traer leña, le regreso muy montado en la burra. Y le digo a cuquita, oye cuquita, ¿tú sabes qué es la reencarnación? Y me dice cuquita, no, chente, ¿qué es la reencarnación? ¿Cómo te explico? Mira cuquita, la reencarnación, haz de cuenta que ves esos puercos que están ahí. Haz de cuenta que ahí reencarnaron tus hermanos. Mira, ves esas vacas flacas que están ahí, haz de cuenta que ahí reencarnaron tus tías. Y me dice Cuquita, chente, bájate de la burra que a lo mejor vas arriba de tu abuela. Cuando gané mis primeros centavitos, que compro unos rines cromados, ay, y llego con Cuca y le digo, mira vieja, ya compré rines. Y me dice Cuca, ¿y para qué comprar rines si ni camioneta tienes? Digo, tú te compras brasier y no te digo nada. Por eso es. Y quiero mandar un saludo a mi maestro de inglés que se llama Teach Me. Porque ahora estoy estudiando el inglés, como me voy allá con mi compadre Donald Trump.
Estoy estudiando el inglés, no más que para mí el inglés está un poco revolutivo. Se me hace un poco confuso. Dicen que los gringos al queso le dicen cheese. Yo no me imagino pedir un taco de cheese aquí en México. Dejen la pedida, la despachada. Por eso es. ¿Ya se cansaron? No. ¿No se han aburrido? No. Porque a mí apenas se me está calentando el pescuezo. Vienen, muchachos. Para todos los enamorados y mal correspondidos, como yo conozco muchos. Si se la sabe, se calla, porque voy a cantar. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besando, todavía estaría besando. Si me hubieras dicho que es a nuestra despedida, todavía estaría llorando tú. Ya no me olvidarás la vida. Todavía estaría llorando tú. No me amargas la vida. Pero ahora ya lo ves. Tú me fuiste de mi lado. Hoy mi mundo está al revés. Es un mundo desdichado. ¡Vamos! Sí, me veo. Qué bonito canta, ¿eh? Aquel nuestro último beso. Y bien me lo decía mi tata. No le chilles, Vicentito, no le chilles. Que en esta vida dos cosas buenas el hombre debe tener: una buena vieja y una buena mula. Que la mula no sea tan vieja y que la vieja no sea tan mula. Pero ahora ya lo veo. Tú te fuiste de mi lado. Hoy mi mundo es un revés. Es un mundo desdichado. ¡Vamos! ¡Si te hubieras dicho! Mejor que ellos, ¿eh? ¡Aquel nuestro! Estoy